Bueno, lo primero que tengo que decir es daros las gracias a todos por estar aquí. Sabemos que hace un rato ha habido un chaparrón importante y que eso en Murcia siempre da mucho miedo. Pero bueno, nos alegra de que os hayáis animado, pese a eso, a acercaros a escuchar un rato hablar de fotografía y a ver fotografía. Como bien explicaba Javier, a quien por supuesto públicamente quiero dar las gracias, a él, al CENDEAC, al ICA y a todas las personas que han hecho esto posible. Este proyecto es un proyecto modesto, pero que pensamos que, en ausencia desde luego de casi cualquier clase de apoyo institucional, cualquier pequeña cosa que se haga que pueda apoyar a la creación es importante. Sí que, por supuesto, hay iniciativas en torno a Murcia. Nosotros no queremos considerarnos la única. Ha habido iniciativas y seguro que las habrá, públicas y privadas, en el futuro. Ni tampoco creemos que sea la misión o sea realista pensar que una persona o una institución puede cambiar el rumbo de toda una actividad creativa. Pero lo que nosotros queríamos honestamente es aportar nuestro granito de arena. A tal fin, lanzamos una convocatoria. No. Uf. Contraseña. ¿Qué? Soy sordo. Felina misa. Bueno, ¿qué? Fallo de Felina de gata. Felina misa. Sí. Felina misa. 1966. Perdón. Bueno, básicamente habrá que mover y ir moviendo esto para que no se... Sí, esto tengo que, me va a pasar así media hora. Bueno, cada uno tiene su misión. Bueno, como comentaba ya Javier, el resultado de estas sesiones, que van a ser un total de 4 a lo largo de esta primera temporada, en la cual en cada una de ellas me acompañarán dos fotógrafos, el resultado fue de una convocatoria a la que, como bien decía Javier, se presentaron 71 proyectos diferentes. Uno de nuestros objetivos era, teníamos la sospecha de que estaban pasando cosas a nivel fotográfico en nuestro entorno que no controlábamos, de cuya existencia no sabíamos, y queríamos, mediante esta convocatoria, sacarlas a la luz. Es cierto que fue una auténtica tortura el decidir solo 8 proyectos, pero ya hay muchos nombres que no sabíamos, que estamos convencidos de que van a darnos grandes alegrías. Los criterios para seleccionar, que siempre pueden ser muy variados, era que queríamos mostrar, haciendo también honor al título del ciclo, un panorama completo de todas las posibilidades que ofrece la fotografía hoy en día. No queríamos apostar por un solo tipo de fotografía, por una sola manera de entender la imagen o por solo un perfil de creador. Así pues, en el resultado final de la convocatoria hay estudiantes, hay fotoperiodistas que vienen de otros países, hay gente que ha hecho de todo, como David. Sí, no mires así. Y eso es lo que queríamos. Queríamos gente que estuviera en diferentes momentos de su carrera para que nos pudieran, para traerlos aquí y que nos pudieran explicar cómo entienden ellos la fotografía y cómo se mueven en este complicado mundo. El proyecto consta de estas charlas, pero tiene también dos partes importantes en las que quizá no habéis reparado. A la entrada hay dos desplegables. Contienen uno de Quintina Valero y de David Salcedo, que son quienes me acompañan hoy, en el que hay como una especie de resumen del proyecto que les hizo, que presentaron a la convocatoria y que les ha hecho estar aquí. Eso, por supuesto, es para vosotros, para que os lo llevéis, para que lo compartáis con amigos y familiares. Y aún más, hay otra parte, aparte de las charlas y del desplegable, si subís a la planta donde está el CENDEAC, podréis ver una vitrina en la que hay más material de los proyectos de ambos. David ha planteado una mesa de edición en la que hay imágenes que salen en el desplegable y otras que descartó por diferentes motivos. Y Quintina nos ha puesto en un contexto geográfico el proyecto del que nos va a hablar. Pero bueno, como mi objetivo hoy desde luego no es hablar mucho yo, sino escuchar y hacer preguntas a nuestros invitados, pues vamos a pasar a hablar de ello. Una cosa que tienen en común ambos fotógrafos que me acompañan hoy es que, aunque son nacidos en Murcia, han desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de nuestra frontera.
Sí, pues hoy estamos doblemente alegres de hacerle, de ver cómo la gente al final puede ser un poco profeta en su tierra, aunque no suela pasar, y nos gusta mucho que gente que surgió de aquí y ha hecho carrera fuera venga a contarnos cómo les ha ido. En el caso de Quintina, ella es una fotoperiodista que, bueno, ya nos lo contará ahora mucho mejor ella, que ha desarrollado sobre todo su carrera en Inglaterra en los últimos años, y David en gran parte en Cataluña. Así pues, la primera pregunta que les lanzo es, vamos a empezar por Quintina, cuéntanos quién eres y cómo llegaste a la fotografía. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también gracias a Zendea por la oportunidad de realizar estos proyectos y de promover la cultura y la fotografía en Murcia. También doy las gracias a la compañera amiga mía María, que está aquí presente, que fue un poco la que me comentó de este concurso. Porque, como bien comenta, yo vivo en Inglaterra y desarrollé mi trabajo de fotoperiodista. Y bueno, he expuesto en bastantes países, pero en Murcia no he hecho todavía nada. Y entonces se lo comentaba a mi amigo, ¿no?, de que me daba pena, ¿no?, de que mi trabajo aquí no se conociera. Entonces la concendía, me pareció una oportunidad brillante para presentar el trabajo. Lo presenté con mi trabajo de Vida después de Chernóbil, que hablaremos después de él. Y bueno, un poco así, ¿no? O sea, empecé así. Sí. Cuéntase un poco rápido, ¿no?, mi trayectoria, pero bueno, yo empecé como economista en Murcia, y en el 2001 me marché a Londres y seguí trabajando de economista, y en el 2003 fue un viaje que hice a la India y a Tailandia, un viaje por mi cuenta. Y ya una cámara, y fue, no tenía ni idea de cómo fotografiar ni nada, pero me di cuenta que la gente abría las puertas y me contaba un montón de historias porque pensaban que yo era fotógrafa. Y a mí eso me causó una gran impresión. Y cuando volví a Londres, decidí que quería estudiar fotoperiodismo o fotografía. Estuve estudiando 3 años y terminé en 2007. Y a partir de 2007, básicamente, estuve trabajando de fotógrafa, pero iba haciendo diferentes cosas. Aunque estudié fotoperiodismo, se hacía difícil lo de entrar directamente en un periódico. Trabajé de fotógrafa en un estudio de fotografía como de moda. Luego también me formé para hacer redes de fotografía en escuela. Y estuve luego 5 años trabajando en un periódico local de Londres, cubriendo casi todo temas de sociales, políticos. Pero temas, pues eso, que te dedicas poco tiempo, porque tienes que hacer 5 trabajos al día, pero que aprendes mucho, o sea, poco de muchas cosas. Y sobre todo fue en el 2013 y 2014 cuando empecé otra vez a hacer más mis proyectos personales a largo plazo. Y desde entonces, sobre todo en 2013-2014, he ido compaginando con mi trabajo de fotoperiodista con trabajos personales a largo plazo. Es un poco así la trayectoria que he hecho hasta ahora. Ahora, después, cuando David haya contado un poco su biografía, veremos parte de los proyectos que han realizado tanto David como Quintina anteriormente. Y ahora le pasamos la palabra a David. Muy buena. Soy David Santos, nací... ¿Qué voy a explicar? Nací aquí en Murcia y desde muy pequeño vivo en Girona, no en Lloret del Mar. Yo empecé a estudiar fotografía porque vi una fotografía de Ramón Massachs. Y dije, coño, ¿se puede hacer esto? Entonces ahí me empecé a picar, empecé a estudiar fotografía, empecé siendo con los módulos profesionales de técnico de imagen. Yo soy de los últimos que aprendí a revelar y toda la pesca del laboratorio, como se aprendía antes. Luego me reciclé y me metí con todo el rollo Photoshop, hice el módulo de grado superior de imagen y sonido. Luego fui al IFC y yo ahí era muy técnico, quería ser fotoperiodista como quería ser ella, y se puso por el medio un profesor que tuve de fotografía, que me llevó el proyecto final de carrera en el IFC, que es Pep Mata, que curiosamente no es fotógrafo,
es escultor. Y entonces yo creo que la persona que más me ha enseñado fotografía, aparte de otra, de Mónica Lozano, las veces que voy quedando aquí con ella aprendo bastante, y me empezó a hacer ver la fotografía de otra manera, aunque yo seguía con el empecinado en querer ser fotoperiodista, y hacia ahí iba más o menos mi tiro fotográfico, ¿vale? Hasta tal punto que se me presentó la oportunidad, un proyecto que tenía, de publicar, si yo cambiaba cuatro cosas de reportaje, de publicar en el New York Times, en la versión digital, no soy tan guay, y ahí ya me empecé a plantear varias cosas de que yo a ti no te las impongo, pero sí que me las impongo a mí, que trabajar para mí, para trabajar con fotoperiodismo, hostia, que a veces muy chungo, soy una persona muy sensible, y entonces es como que alimentar el sistema. Entonces dije, pues mira, yo me niego. Me da igual publicar el New York Times, me voy a poner a hacer otras cosas, empecé a hacer fotos de calle, y a partir de las fotos de calle y de gente que he ido conociendo, se me han ido apareciendo otras maneras de trabajar con la fotografía más personal, ¿vale? Y aunque parezca que haga trabajos muy distintos, y que he hecho muchas cosas, estoy empezando a descubrir que en el fondo lo que hay en el fondo de las imágenes es la misma cosa, ¿vale? Y esto, bueno, si empecé en el 2000 con la fotografía, lo estoy descubriendo en el 2018, no lo dice mucho de mí. Es un momento. ¿Vale? Básicamente eso, a nivel biográfico, de dónde podías poner los premios que he podido ganar, pues yo que sé, eso lo tenéis en mi página web. Decir con mucho orgullo de lo que estoy más contento es de haber expuesto tres veces la Galería Cowasa, que era la mayor, era librería y galería, y era pues la librería más grande que ha habido en el mundo de fotografía, específicamente de fotografía, y que mi primera exposición que hice allí, pues lo mismo que descolgaban a Robert Frank me colgaban a mí, y entonces yo, pues yo qué sé, son pequeñas medallas que te ponen, y eso está muy guay. Bueno, y la primera exposición cuyo trabajo ya he quemado y dice esto no quiero que se vea, apareció en el Babelia y en el cultural del ABC, pero vamos, bueno, imaginaos cómo era cuando yo ya reniego de él. Hace un comentario de lo que ha dicho, que no quiero añadir una cosa de lo que ha dicho David de lo de los 10 años cuando empiezan el 2000, ¿no? Yo cuando empecé la fotografía tenía 34 años y me acuerdo de llegar a la universidad a hacer una entrevista, que no tenía ni portfolio, ni sabía lo que era, ni nada. Y la gente decía, ya eres muy mayor, ¿no?, para ser fotógrafa. Y entonces me acuerdo que mi profesor me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y yo dije, pues 34. Y me dijo, bueno, todavía puedes hacerlo, porque la gente dice, o muchos profesores decían esto, que para empezar a saber qué tipo de fotografía quiere hacer pasan 10 años. No, es que... Y yo a mí aquello me sorprendió muchísimo porque dije, bueno, pues a los 45 a lo mejor sabré qué fotos quiero hacer. Parece que ya lo estoy sabiendo. Es un medio muy curioso, sí, en el cual exponer tu primer trabajo es fácil, pero un segundo, un tercero, y mantener la línea porque es chungo, y de saber de sobre qué estás trabajando no es tan fácil. Sí. Vale, entonces, hacer una primera exposición es como facilísimo. Pero mantener la línea y saber de lo que estás currando ya no es tan fácil. Y es donde la mayoría de la gente ya se pierde. Porque ya es un trabajo de 10 años, 15, de fallo y error, de tener mucha paciencia. Yo no tengo. Un poco lo que nos cuentan ambos es que la fotografía es fácil llegar y es una cosa en la que se consigue un resultado vistoso rápidamente, pero encontrar el germen de lo que realmente queremos contar o de cómo se traslada, cómo somos a nuestras imágenes, es un proceso que puede durar, por supuesto, toda la vida. No sé quién decía que cuando empiezas a hacer fotografía hay al menos 10.000 imágenes malas que tienes que hacer primero. Bueno, ya depende de ti la velocidad con la que las hagas. Pero bueno, es una barrera que evidentemente hay que pasar. Hay que pasar. ¿Nunca te has planteado que las mejores fotos de Cartier Bresson son las primeras? Y él dijo eso. Eso para la cerveza, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar a que un poco más en profundidad Quintina, que ya nos ha contado un poco cómo fueron sus proyectos fotográficos, nos va a enseñar algunos de esos proyectos que han sido significativos en su trayectoria. Y os la paso. Sí.
Espera, mira, déjame un momento el micrófono, porque si podemos tener el mate. Es que se ha hecho una horita. No, si quieres, no. Bueno, y luego. Sí, él quiere que ponga. Pues mira, aquí voy a enseñar, este es el primer trabajo que hice. ¿Se oye, no? Sí. Este es el primer trabajo que hice, que fue en los campos de refugiados del Sahara, en Tinduf. ¿Es este, verdad? Sí, este. Y este fue el trabajo que presenté cuando todavía estaba estudiando en la carrera, como proyecto final. Lo típico, ¿no?, que te dicen, tienes que hacer un proyecto, no sabía qué hacer. Y justo vi una película, un documental sobre el Sahara, y me impactó porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no tenía idea de lo que había sido, y entonces, y sobre todo de la poca información que había en este país, por lo menos que yo tenía. Y entonces estuve 2 semanas en los campos de refugiados, fotografiando pues la vida diaria de la gente de saharaui. Es un proyecto que hice con, al principio, cuando yo empecé fotografía, estudié en blanco y negro, todavía afortunadamente no hacía tanto tiempo, hace 12 años, pero todavía se utilizaba película, blanco y negro, y este era el primer proyecto que hacía en color, que era diapositiva en color, que a mí me encanta, lo que pasa que actualmente me gustaría seguir trabajando con ellos, pero el gasto que tiene el trabajar con película, el escanear, es muy costoso, y ya hay cámaras que básicamente hacen lo mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo fue tu acercamiento a este proyecto? ¿Por qué definiste ese tema y cómo te acercaste a él? Sí. El acercarme, como te comenté, era cuando vi este documental. Me impactó muchísimo de las cosas que, por ejemplo, suele pasar con muchos fotógrafos, que te inspiran en muchas cosas, que puede ser un libro, una película. Entonces yo suelo ver bastantes documentales. Para mí lo importante fue que era una colonia española que para mí era como pues, hermanos y hermanos que separados, que gente que está en los campos de refugiados, ya son 43 años creo, y cómo me acerqué fue a través de, fue todo muy rápido, la verdad, muy fácil. Me acerqué a, después de hablar de ver el documental, hablé con el director del documental, le dije que estaba interesada, me pusieron en contacto con el comisario de la embajada en Londres, de los campos saharaui, y entonces hicieron una visa, ellos me ayudaron a hacer todos los trámites, hicieron una visa para poder marchar a Tinduf. Bueno, yo me pagué como siempre, yo casi todos los proyectos que hago me los financio yo sola. Viajé a Tinduf, y aquí lo que hacen es que está todo muy controlado realmente, los campos de saharaui. Y aquí lo que hacen es que te ponen con una familia saharaui, te ponen a vivir con ellos y básicamente ellos son los que te controlan y todo lo que necesites, pues lo hacen. Aquí, por ejemplo, fue curioso, os cuento una anécdota, porque yo llegué a los campos de refugiados y una familia saharaui me dijo, te vienes con nosotros, yo me fui con ellos. Y estaba con ellos, me llevaban para un sitio y para otro, pero no hacía casi nada de fotos. Y yo estaba ya muy nerviosa porque llegaba, si iba a pasar una semana, no podía hacer fotos. Y resulta que, claro, que el pueblo saharaui es muy hospitalario, pero al mismo tiempo es receloso. Entonces, tiene que tener seguro pues, quién está haciendo fotos, quién no, porque por el problema que hay con Marruecos. Y a los 4 días me encontré con un grupo de enfermeras que viajaban conmigo en el avión y me dijeron que todo el mundo estaba buscando por mí. Que no me encontraban porque, por lo visto, me había cogido otra familia saharaui y todo el mundo estaba preocupado pensando que dónde estaba. Pero luego al final me quedé con esta familia porque realmente había estado con ellos 5 días y fueron los que me llevaron a diferentes campos porque hay 4 campos de... En los campamentos de saharaui hay 4 diferentes campos. Y entonces me llevaron a todos los campos, básicamente visité toda la zona. Ese fue el acceso, o sea, como... Normalmente los accesos que yo tengo para los proyectos son a través de o bien de ONG o contactando. Normalmente las ONG son las que contacto, dinero da muy poco o nada, pero bueno, te dan el acceso. Entonces siempre buscar la forma. O bien, por ejemplo, si está cuando estuve en Ucrania, pues me pone un traductor a cambio de una foto. O sea, cada proyecto es una forma diferente, pero sí. En este proyecto lo que habéis visto, una cosa en su con el micrófono. Que lo está contando y no se escucha. No solo mencionar una cosa, ¿dónde está? Aquí. Sí, la primera parte del proyecto es del campo de refugiados saharaui
Y el de Sueños Rotos, el proyecto, el primero lo hice en 2006. Y en 2013 lo que hice fue viajar a la zona ocupada del Ayun, en zona ocupada por Marruecos, pero que el Sahara Occidental. Ahí fue mucho más difícil el acceso porque realmente no se puede entrar con cámara. Entonces lo que hice fue también a través de una ONG inglesa, pero de saharaui, entré, estuve solo 2 días, pero entraba como invitada a una boda saharaui. Entonces lo que hice fue con uno de los chicos que entraron allí, le puse mi cámara, ellos entraron con mis cámaras y luego yo pasé por tierra invitada en esta boda. Y lo que hice fue son retratos de mujeres saharauis y hombres también, que estuvieron prisioneros en prisiones secretas durante la ocupación marroquí durante 15 años, sufriendo tortura. Y a los 15 años, cuando en el año 91 se termina la guerra entre Sahara y Marruecos, fueron liberados. Entonces hice retratos de la población joven también saharaui que se manifiesta en las calles. Pero todo esto lo tuve que hacer, como veis, en terraza o interiores porque es imposible fotografiar en la calle. Son azoteas. Pues si queréis, para ir alternando, vamos a ver ahora uno de los proyectos que nos ha traído David, si consigo que esto vaya. Bueno, es un trabajo, a mí desde un principio, tanto Javi Castro de aquí de Zendea y Gustavo, siempre se me encaraban la charla en la publicación conforme la gente aprendía de fotos, ¿no? Entonces, el texto que tenéis en Fuchina no es un texto real de Fuchina, es un texto de que yo desgrano más o menos cómo trabajo y que estoy fotografiando más o menos en todos los curros. Y el más... lo traigo también de forma educativa. ¿Por qué? Porque es un trabajo donde me dieron un premio, no voy a decir qué premio es, en el 2015. A ver, no lo digo, bueno, es el ENA, no lo digo, no lo decía por cosas comerciales, lo decía por otra razón. Y es un premio que te avanzan antes de que se haga oficial, yo voy distrayendo, ¿vale? Del engenal que tienen. Es un trabajo, es un premio bastante, bastante importante a nivel fotográfico y a nivel nacional, y es un premio que te lo anuncian antes de que se haga público. Y yo durante esa semana, el premio bastante tocho, yo le llamé varias veces renunciando al premio. ¿Por qué renunciaba al premio? Porque yo me estaba dando cuenta y diciendo, si lo tengo a medias, la gente no va a pillar lo que yo quiero decir. Y efectivamente... me dieron el premio, sí, el vídeo, sí, porque no tengo otra cosa. Cuando te diga lo pongo. Entonces, básicamente lo tengo para deciros, chavales, si hay gente aquí estudiante y esto, de tener paciencia, porque a mí ese premio, por haberme querido enseñar antes de tenerlo acabado, no me ha hecho ningún bien a mi carrera. ¿Vale? Está guay tener el premio, pero el trabajo no se entiende bien, porque cuando yo realmente me di cuenta de lo que estaba hablando cuando creé el vídeo de la presentación. Y desde la presentación en Madrid en enero de 2016 yo estoy machacando el vídeo y estoy machacando el sentido que tiene este proyecto, que es totalmente distinto. Los de Lerná se negaron a que yo me retirara y a que yo denegara el premio. Bueno, decían, a ver, el trabajo es chulo y te lo damos como proceso de trabajo, ya después tú te la arreglas. Y me la estoy arreglando, ¿vale? Enseño el vídeo porque se entiende mejor lo que yo quiero hacer con este proyecto, ¿vale? Y lo que yo quiero hacer con este proyecto, no hay mejor manera de explicarlo que con la siguiente frase, que una gota de agua más una gota de agua, no son dos gotas de agua, es una gota más grande que está hablando del mar. Es un proyecto de metafotografía, no es un proyecto didáctico. Es un proyecto de cuando se haga una publicación se van a poder hacer casi a combinaciones de dípticos, unas 1.250 combinaciones, más las 60 fotos en solitario, más otras tantas que se pueden hacer de otra manera de mover el libro. Entonces nos encontramos ante un libro, ante un trabajo de metafotografía, no de fotógrafo, no de dípticos, lo cual cambia mucho sentido, ¿vale? Sí que tengo un vídeo de... esto es el aquí, el allí. No es el vídeo. Vale. No es el... claro, ahora yo me he perdido, hostia.
Podría haber traído perfectamente un vídeo donde tengo todas esas combinaciones, pero dura 2 horas y creo que no tenemos tiempo para tanto, ¿vale? Vamos a ver el vídeo corto donde se hacen diferentes combinaciones con, con los trípticos anteriores y posteriores, y más o menos se pilla la idea. Por eso me he negado a traer los trípticos en sí, porque si no, no captáis lo que yo quiero decir. Es porque es complicado. Ha dicho. A todo esto, ¿os habéis enterado algo? Yo sí que después. Es ver la imagen del difícil. Ahí no se ve. Bien, no se ve. Ante la duda, tengo los derechos de la canción, ¿vale? Vale, ya se ve. No, no está en ninguna parte. Se va a sacar el móvil y corta aquí. Perdón por los problemas del. Perdón, problemas del ahí está, parece. Todo esto no es solamente culpa del premio, que no se hayan entendido, si como habéis podido comprobar, me explico muy mal. Realmente. Ahora, si le veíamos al principio, sí, ya está. No os preocupéis, son 2 o 3 minutos, ¿eh? No, lo del principio va a ser difícil. Es que no el puntero. Mira, el puntero lo tienes ahora mismo un poquito más para acá. Thank you.
viéndolo se entiende mejor, ¿verdad? Quiero decir, ya no es un trabajo de díptico, sino de cómo cambia sentido de una imagen con una al lado o con otra al lado. Ya es hablar de en otro sentido, no es documentar algo, no es hacer dípticos, porque sí, es algo más. ¿Vale? Entonces, pues ya, si estáis en algún proyecto, ir con calma, no lo presentéis a concursos hasta que no tengáis bien claro lo que quiere decir, porque si no, lo he hecho abajo. Y os cuesta mucho después decir, no, hostia, es esto, y es de esta manera, y es de esta otra. Decir algo. Están de acuerdo. Sí, están de acuerdo. Que calla otorga. Aparte de este proyecto, ¿lo ha pasado con algún otro? Pues yo tenía miedo con este, con el que presenta ahora, porque ya puse en proceso. Y mira que me planteé un trabajo de una fiesta que se tienen que hacer son 5 días al año para que no me pasara, para tener paciente trabajando durante el año. Y no hay manera, es que soy un impaciente, soy bastante nervioso. Entonces, pues. En Inglaterra, y bueno, yo desde que empecé la fotografía en 2008 estuve documentando bastante los gitanos. Siempre, la verdad es que hay un tema que al cabo del año me di cuenta que sigue estando ahí como casi un conjunto, ¿no?, de todo lo que hago. Empecé con el tema de vidas nómadas, los saharauis, luego estuve en Jordania documentando niñas beduinas pastoras. Luego he estado documentando a los gitanos en Europa, en Francia, en Inglaterra, en España también y en los Balcanes. Y en concreto este proyecto para mí es muy importante porque durante 3 años estuve documentando esta comunidad de niños gitanos y lo que hacía también era los fines de semana, tenía una caravana y entonces me iba junto con otro fotógrafo y dábamos talleres de fotografía a los niños. Y en el 2011, esto era una comunidad de como unas 1000 personas que vivían como a unos 50 kilómetros de Londres. Y bueno, empezaron bastantes confrontamientos con los vecinos, la gente empezó a quejarse de ellos, y entonces hubo un desalojo que duró 3 meses, ellos se encerraron. Yo como ya conocía la comunidad, estuve dentro de la comunidad de ellos, éramos muy pocos fotógrafos los que estaban permitidos estar ahí, como 3 personas. El resto eran como 100 fotógrafos fuera en la otra parte, que era una valla, y estuve documentando pues, bueno, desde agosto de 2011 hasta noviembre de 2011, que lo totalmente lo echaron de allí, donde yo conseguí la policía entrar, y básicamente estaba allí día y noche, o sea, tenía una caravana y allí me quedaba, iba un día, volvía un día a la semana a mi casa a ducharme, a descansar un poco y seguía documentando lo que iba pasando allí. Y como, bueno, esta gente de 2011 fueron evacuados y muchos de ellos fueron, porque casi todos son irlandeses, muchos volvieron a Irlanda, otros fueron a Francia y otros siguen en el camino, pero antes había por ley, estaba establecido una zona donde los gitanos podían pararse y estacionarse, pero ya está prohibido totalmente, con lo cual tiene que estar siempre en movimiento. Ya ha dificultado la integración de los niños que estaban en la escuela y ahora pues están de nuevo en la carretera. Como digo, es un proyecto que hice mucho tiempo, pero por ejemplo, lo que hablaba también a veces, ¿no?, de la prensa y el fotoperiodismo, ¿no? Un proyecto que nunca lo publiqué, pero fue por esto, ¿no? Había muchísimos fotógrafos que inmediatamente sacaban la noticia, la mandaban con agencias, y cuando trabajas por tu cuenta, que eres en freelance, pues trabajas, por ejemplo, esto para mí fueron meses de trabajo, no era un trabajo que iba a hacer en un día, en una hora, para mandar la foto y ya está. Entonces era un proyecto bastante importante por eso. ¿Otro? Sí. ¿Sí? Ahí, víctimas de tráfico. Ahora voy a enseñar otro proyecto que el inicio aquí. Este proyecto lo hice entre 2015 y 2017.
Es un proyecto, hay un cambio en mi fotografía o en la forma en la que empiezo a hacer la fotografía 2015 y un poco pues también estoy cansada, ¿no?, de estar haciendo trabajos también por mi cuenta, trabajos que nadie le interesa, que nadie, sobre todo la audiencia, como digo, no de gitanos, de saharaui. Hay un tema que también en 2014 he empezado a documentar, que es la migración. Empiezo en Italia a documentar la migración en una caravana que se hizo durante un mes y recorrí desde 4.000 kilómetros, desde Lampedusa hasta el norte, en Torino. Y fue una caravana que era pues, básicamente cada día pasando por una ciudad de Italia viendo la situación de la migración. Para mí de nuevo fue pues, trabajar corriendo, sabía que con esa fotografía no iba a hacer nada, pero me daba el acceso a conocer a gente y poder volver más tarde. Esto fue en noviembre de 2014 y entonces en 2015, dos meses después, en enero, contacté con un par de ONGs que me gustaron mucho, como estaban trabajando el tema de la migración, y les dije si podía documentar los programas que estaban haciendo. Entonces estuve en ASTI documentando la situación de las víctimas de trata nigeriana. En este caso, la organización se llama Pia Nonblur, y ellos lo que hacen es Princess fue una, era prostituta, víctima de trata, y estuvo trabajando durante 8 meses en las calles hasta que conoció al que iba a ser su futuro marido, Alberto, y decidieron que pues, pagaron el dinero que se debía a los traficantes, que eran 40.000 euros, pero decidió que en vez de volver a Nigeria quería ayudar a otras chicas que estaban en la misma situación que ella. Son ya 15 años los que lleva trabajando en Italia y lo que hace es solo identificar cuando van a hacer rutas en la calle y en las carreteras de prostitución, identifican a las chicas que pueden ser víctimas de trata y les ofrecen ayuda, alojamiento, abogados para temas de tramitar visas. Este proyecto, por ejemplo, lo hice para que veáis la diferencia de proyectos a largo plazo, corto plazo, nunca se sabe. Este proyecto fue un proyecto que hice en una semana en la que trabajé 12 horas todo el día siguiendo a esta chica, acompañándola a todos los sitios a los que iba. Y como el tema de la migración desafortunadamente está a la orden del día, pues todo el mundo quiere saber de la migración, entonces fue un proyecto, podemos pasar al de hablar de nuestra mitad. Fue un proyecto que conseguí publicarlo en Guardian y luego en Sunday Times también, pero me costó, pues, por ejemplo, 8 meses. 8 meses desde que terminé el proyecto, contactando a todos los editores de revistas, pero en todos sitios, no solo Europa, Estados Unidos. 8 meses de mandar un PDF, como aquí os lo estoy enseñando, con el texto, ¿no? Y todo el mundo me decía que muy bien, pero que nadie le interesaba, hasta que un día contacté con un periodista que sí que le pareció interesante publicarlo. Y lo bueno es que, por ejemplo, pues se publicó en muchísimas revistas, periódicos, se ha ayudado muchísimo a Prince, a mucha gente incluso que han visto el proyecto, han llamado desde Rusia diciendo que son víctimas de trata, que se las puede ayudar, o sea que ha tenido un impacto social muy grande. Entonces son las cosas bastante gratificantes, ¿no? Cuando ves que un proyecto que puede hacer, aunque sea un pequeño cambio, puede hacerlo. Y este es Aneta. Con la publicación de ese proyecto, luego también me llamaron de Sunday Times para volver al mismo sitio y hacer un proyecto con chicas también víctimas de trata, pero menores de edad. También pues, se publicó en Sunday Times. No sé si puede ver la otra página. Así, ya. Vale. Y bueno, lo que comento, ¿no? de a veces son cuando eliges temas también, aparte que te interesen, porque es importante a la hora de trabajar y te involucras completamente, pero también es importante, ¿no?, ver qué está pasando, leer muchísimo, qué es lo que también a veces pues, le puede interesar a la gente, porque realmente necesitas cobrar, necesitas ganar el dinero, ¿no?, del día a día, para que luego puedas hacer, ¿no?, seguir los proyectos personales como pueda. Pues la guía ahí, que es lo que toca. Bueno, antes de ponerlo, voy a leer una pequeña cosa, porque no sin razón, Gustavo ha dicho que yo he hecho muchas cosas en el mundo de la foto y he pasado por un montón de estilos, ¿no? No, estilos, que he hecho muchas cosas de... Yo me refería a que he dado clase. Ah, vale. Pero sí que es verdad que he visto desde fuera, he hecho que, sí, bueno, foto de calle, fotoperiodismo.
y tal. Pero de un tiempo a esta parte, desde, porque el proyecto que lo cambió todo y es a partir de él en cual yo empiezo a crecer, es el más. Y para mí el más no está tan alejado de este. Y puede ser que por estética sea distinto. Porque yo, la estética para mí es solamente, es como cuando escribes, decidir si lo haces con cursiva o lo haces pues, imitando la máquina de escribir. Es una herramienta más para contar. Para mí lo verdaderamente importante es lo que hay dentro de las imágenes, lo que yo consigo mover y como yo veo ese mundo. Ah, vale, no se me escucha tanto al final, ¿no? Vale. Entonces, para eso sí que es lo que me importa, eso sí que es lo que yo he empezado a trabajar, me he dado cuenta este año y estoy intentando de que se vea en toda. No, no que estética, no, lo que se ve de fondo de mí, ¿vale? El ritmo que tienen por dentro. Lo otro es decidir si escribo con cursiva o si te pones en InDesign qué tipografía utilizo. Que sí que tiene que ver para el proyecto, porque influye, pero lo que hay en el fondo de las imágenes, lo que se respira por dentro, no tanto. Entonces yo quisiera leer un poema que me pasaron este invierno de Fernando Pessoa, una amiga que está aquí, y que tiene que ver con esto mismo que estoy diciendo, ¿vale? Y lo explica mejor que yo, y, a ver, es Pessoa, no lo va a explicar mejor que yo. La espantosa realidad de las cosas es mi diario de descubrimiento. Cada cosa es lo que es, y es difícil explicarle a nadie cómo me alegra esto. ¿Y cuánto me basta? Basta existir para sentirse completo. He escrito muchos poemas, he de escribir muchos más, naturalmente. Cada poema mío lo dice, y todos mis poemas son distintos, porque cada cosa es una manera de decir esto mismo. A veces me pongo a mirar una piedra, no me pongo a pensar, se siente. No me extravío llamándole hermana mía, pero me gusta por ser una piedra, me gusta porque no siente nada, me gusta porque no tiene ningún parentesco conmigo. Otras veces oigo pasar el viento, y me parece que solo para oír pasar el viento vale la pena haber nacido. No sé qué pensarán los demás cuando lean esto, pero me parece que esto debe estar bien, porque lo pienso sin esforzarme. Ni idea de que nadie vaya a oírme pensar, porque lo pienso sin pensamiento, porque lo digo como lo dicen mis palabras. Una vez me llamaron poeta materialista, y me extrañó, porque yo no pensaba que se me pudiese llamar nada. Yo ni siquiera soy poeta, veo. Si lo que escribo tiene algún valor, no sé yo quién lo tiene. El valor está allí, en sus versos. Todo esto es absolutamente independiente de mi voluntad. La espantosa realidad de las cosas. Ya está. Sigo pasando. Nada, vale, sigo pasando. Pues esto es un trabajo que hice a partir de una beca de la postiza, de la beca Alibaba 2017. Y lo inicié allí, este invierno está currando, lo inicié ahí, he estado currando, estoy viendo, mejorando lo que yo había hecho. O creyendo que lo he mejorado, cambiando algunas cosas. Ahora mismo está un poquito en proceso, no creo yo que sean imágenes distintas a las que hay, pero sí que está en proceso porque me estoy debatiendo si van a ir en dípticos o no, después de la experiencia que he tenido con los otros dípticos. Entonces, pero claro, es un proyecto que se llama Aquí y Allí, es un proyecto que trata sobre mi relación con Murcia y mi relación con Girona, más con lo que está pasando últimamente, que es un jaleo, y no me pidáis que lo explique, porque no es un laberinto que no tiene sentido ninguno. Y básicamente eso. Bueno, el texto que acompaña, porque suelo acompañar el texto con estos proyectos, no estoy fotografiando el conflicto catalán, sino cómo soy yo ante esto, ¿vale? El texto vendría a decir de que nací aquí, pero me llevaron a vivir allí. Crecí, me eduqué y estudié allí. Pero como nací aquí, dicen que no soy de allí. Siempre que puedo vengo aquí, pero como crecí, me eduqué y me crié allí, dicen que no soy de aquí. Y al final soy del aquí, pero sin el aquí. Y del allí, pero sin el allí. Esto es un poquito complicado de entender, porque gente que yo que se ha encontrado realmente en esta situación, me he encontrado con poca. Quiero decir, a mí me llevaron allí con 5 años. No me he ido con 20 a trabajar allí, no, me he ido con 5 años. Eso es que no soy ni de aquí ni de allí, por desgracia. Por lo menos si hubiese nacido allí, o me hubiese criado por entero aquí, tendría más claro ciertas cosas. Bueno. Al final me quedaré en Valencia, que está en mitad. Es una buena solución. Sí, y Valencia, muy bien. Sí, sí, sí.
Bueno, con esta pincelada de algunos de los trabajos anteriores de David y Quintina, ya podemos un poco intuir cómo es su acercamiento a la fotografía o cómo se plantean los proyectos. En sus explicaciones nos han dado algunas pistas de cómo se lo plantean, incluso logísticamente, de cómo se lleva a cabo estos proyectos o incluso qué conceptos les mueven a realizarlo. Creo que es el momento adecuado para pasar a hablar de los proyectos que presentaron a la convocatoria Panorama y que nos van a explicar con más profundidad. Y vamos a empezar con Quintina y su proyecto Vida después de Chernóbil. Sí, Gabriel, ¿no? Si quieres me explicas. Sí, un poco, ¿vale? Pues el proyecto que yo presenté para el concurso aquí es Tendría Vida después de Chernóbil. Es un proyecto que hice en el año, bueno, empecé en el año 2015 y se podría decir que todavía es que un proyecto abierto, ¿no? Mi entrada en Chernóbil fue en 2015, como digo. Sabía que hacía tiempo que quería ir a Ucrania, me interesaba muchísimo, no pude ir cuando fue la revolución de Maidán. Y como yo siempre digo, cuando vas en un viaje o haces un proyecto, siempre te abre la puerta a otro viaje. Entonces, cuando hice el proyecto sobre la migración en Italia, conocí también a otra ONG que tenía que trabajaba en Ucrania. Y después de terminar el viaje, los contacté y me dijeron que trabajaban con niños con cáncer en Ucrania. Y me interesó mucho ver si todavía el cáncer tiene relación directa con Chernóbil después de, en ese momento eran los 30 años. Lo que hice fue, a través de la ONG, que se llama Sole Terre, que es italiana, me pusieron en contacto con la ONG con la que colaboran en Ucrania, que se llama Zaporuska, y trabajan en Kiev, en la capital de Ucrania. Ellos lo que tienen es una casa que se llama Dacha House, y ahí acogen como 5 o 6 familias que son pues, bastante pobres, que no tienen dinero ocio para tratamiento, y también en ese momento, como era que estaba la guerra en Ucrania, también eran sobre todo niños que venían del este, refugiados de la guerra. O sea, que son niños que venían primero de refugiados, niños con cáncer, tenían todo, o sea, no se podía tener más. Entonces empecé a trabajar con los niños, el primer contacto que tuve con ellos, y los visité tanto en la casa de la ONG donde vivían, como en el hospital donde reciben el tratamiento. Ahí hablé con científicos y me comentaban de que todavía hay un alto índice de relación entre el cáncer y el accidente de Chernóbil, pero que casi nadie quiere hablar de ello. Yo sabía además que el año siguiente era el 30 aniversario de Chernóbil, con lo cual decidí hacer un proyecto ya no solo de los niños, sino enfocándome también todo en Chernóbil, lo que estaba pasando 30 años después, ¿no? Cuáles eran las consecuencias del accidente y la radiación en la zona. Me llevaron a visitar la central nuclear y fue pues, básicamente el inicio de esto, ¿no? El llegar a la central nuclear, el ver lo que estaba pasando, el darme cuenta que la gente ya casi no hablaba de Chernóbil, nadie sabía lo que estaba pasando allí. Y lo que hice fue invitar a un colectivo que se llama Comida de Guerra, Food of War. Y entonces invité a mi colectivo para ver si querían participar en un proyecto conjunto todos trabajando en Chernóbil y trabajar durante un año. Cada uno tenemos, son dos chicos de Colombia, una chica ucraniana, otra chica que es de Brasil, son más o menos 5 personas. Entonces lo que hicimos esto, la foto que veía aquí es la primera inauguración de la exposición que se llamaba Cloud Lands, como tierra nublada. El título venía por el tema de la radiación, no sé si conocéis un poco el tema de Chernóbil, pero bueno, el tema de cuando hubo el accidente nuclear y durante 2 días no se notificó del accidente, contaminó casi toda Europa e incluso llegó hasta Japón, llegó a muchísimas partes. Lo que hicimos fue hacer un proyecto en el que cada uno, como había gente que hacía cine, gastroperformance, instalaciones, cada uno utilizaba como quisiera su arte para exponer el tema. A ver, ¿puedo pasar? Sí. Entonces lo que hicimos con el proyecto es un proyecto en el que yo he estado durante 2 años, hice mucha investigación, hablamos, como he comentado, con médicos del hospital, pero también con científicos.
Entonces, las fotos que tenéis aquí son fotos que me dieron los científicos que analizan el ADN de las plantas que ponen son soya beans, que están al lado de la central nuclear. Han sido plantas que las llevan durante 30 años, están haciendo investigación de la modificación del ADN. Y efectivamente hay deformación en toda ella. Pero lo que sí que se dieron cuenta es que las plantas no se mueren, sino que se adaptan. Se adaptan a la radiación, pero cambian en la forma de la estructura. Por ejemplo, aquí es una planta que no tiene efecto de radiación, la siguiente son efectos de radiación, sobre todo cambian en los colores y en la forma. Entonces, sí, puede pasar un poco más rápido. Entonces, por ejemplo, estos son estudios también que se hacen de las proteínas analizadas de las plantas. Y lo que nosotros utilizamos, uno de los artistas, lo que utilizamos fue estudios científicos, utilizarlos para luego hacer una exposición con los resultados de la radiación. Esto también es una planta en la que tiene el cromosoma, no está modificado, y en la siguiente foto sí está modificado. Además que nos pareció muy curiosa porque eran como muy artísticas, parecían pinturas. Entonces lo que hicimos fue utilizar estas imágenes que nos habían facilitado y pusimos un poco, ¿no?, el contenido del texto, ¿no?, para una de las partes del proyecto. En mi caso yo utilicé la fotografía y lo que hice fue documentar zonas, no solo la zona de la central nuclear, sino también en la central nuclear hay una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear donde está prohibida la vida, en teoría, no la vida, sino, perdonad, no se puede vivir, o sea, la gente tiene que estar allí, pero tiene un control exhaustivo, es todo controlado por el gobierno. Hay una zona de 30 kilómetros y otra zona de 10 kilómetros, que eso, si queréis más tarde, en la vitrina hay un mapa donde sí que he puesto la zona de 30 kilómetros y 10 kilómetros para que os hagáis una idea de la zona. Entonces, de aquí, por ejemplo, en este mapa, veis la parte de Chernóbil roja y luego este cuadro verde es Narodichi, que es la zona en la que yo empecé a trabajar, está a 50 kilómetros de la zona nuclear. Y lo que me di cuenta, después de bastante investigación y cuatro viajes en Ucrania, que había una zona muy, muy intensa de radiación que no estaba ni acordonada ni nadie sabía de ella. Entonces me fui a esta zona, viajé y también contacté con una ONG, porque también es muy difícil el acceso. La gente no, aparte del idioma, que no tienen ni idea, pero a través de una ONG que trabaja con médicos, iban a la zona, conseguí después de 3 meses que poder viajar con ellos. Entonces visitamos 30 pueblos y unas 12 pueblos y 30 familias. Y entonces, estas son las imágenes que vaya a ver, son en zonas que están contaminadas, son en zonas donde todavía la gente estuvo forzada a la evacuación, pero después de unos meses la gente volvió a sus tierras. Como muchas veces se sabe, primero la radiación es invisible, no se puede oler, no se puede ver, la gente desconoce que hay un peligro, pero hay un arraigo muy fuerte a la tierra, entonces la gente vuelve a sus casas, vuelve donde estaban esta zona es Pripyat, es la zona que fue evacuada totalmente, está dentro de los 30 kilómetros, está a 5 kilómetros de la central nuclear. Y esta es Valentina, aquí acompaña a Valentina, a 29 años después, volvió a su casa, que la de la que fue evacuada el día del accidente nuclear. Valentina ahora, igual que muchísima gente que fue evacuada, tiene muchísimas enfermedades. Cuando estuve allí tuvo 3 operaciones de corazón, pero ella montó una ONG para ayudar a niños. Ella fue la que me comentó de esta ONG alemana con la que trabaja, porque el problema en Ucrania que hay es que no hay, aparte de que hay una guerra que sigue estando allí, el poco dinero que hay es para la guerra. Entonces la gente no le interesa para nada ni el cáncer, ni Chernóbil, y entonces la única ayuda básicamente que hay es internacional, a través de organizaciones. Y bueno, pues un poco estuve documentando toda la zona. Este proyecto fue muy importante para mí, aparte, bueno, personalmente, y luego ha sido un proyecto que he ganado dos premios, el de Lens Culture en el año 2016 y luego también la beca de Albarracín, que fue donde nosotros nos conocimos, 2016 también, y luego también estuve finalista en los premios de la fotografía ética en Lodi. Es un proyecto que se ha expuesto muchísimo, aparte, bueno, con mi colectivo se ha expuesto en 5 países, junto con los 5 artistas, y un poco pues lo que hemos ido intentando hacer esto, visibilidad,
En los países en los que hemos ido también hemos colaborado, hemos invitado a artistas a colaborar para ver un poco también las consecuencias en cada país de accidentes de Chernóbil. Entonces hay muchísimo material, la verdad, recopilado, ¿no?, de archivo de... Y luego, pues como ahora, ¿no?, la gente nos invita a charlas donde también se puede poner el trabajo, se puede ver, ¿no? Y es un poco el trabajo de lo que presenta aquí. Antes has comentado que con tu trabajo sobre los inmigrantes en Italia conseguiste que, aparte de su dimensión fotográfica, como que efectuara un auténtico cambio social. ¿Esa es una aspiración que te planteas siempre en tu proyecto al retratar problemáticas sociales? ¿Quieres que tu fotografía siempre ayude a cambiar las cosas? Me encantaría, ojalá, o no, que de alguna manera cada uno pueda contribuir un poco y que pueda cambiar, ¿no?, las cosas. No siempre pasa, pero para mí la verdad es que es muy gratificante pensar que la fotografía al final tiene un medio, porque cuando empecé a hacer este tipo de fotografía social, que era porque realmente lo que me motivaba cuando veía fotos, ¿no?, como a mí me pasaba, ¿no?, que cambiaban y el concepto de muchas cosas. Yo he aprendido muchísimo con la fotografía, con los proyectos que he hecho, ¿no? Tenía también muchos tabús, muchas cosas que van cambiando hasta que vas entrando en comunidades, vas conociendo a la gente, todo el mundo somos iguales, todo el mundo tiene los mismos problemas. Y claro, pues me encantaría que se pudiera hacer algo, ¿no? No en todo se consigue, pero por lo menos se intenta. ¿Y cómo? Porque entiendo que en tu caso es muy diferente trabajar a base de encargo que parte tú de tus proyectos personales. ¿Qué es lo si estás trabajando en algo ahora? ¿Estás preparando algún proyecto que nos puedas contar o es secreto? Pues mira, acabo de empezar otro nuevo proyecto, pero justo de otro día antes de venir aquí. Y por un tema, porque por ejemplo cuando terminé estos dos proyectos que han sido 2015 y 16 y 17, básicamente el de la víctima de Chernóbil, me han tenido ocupada durante dos años entre el hacer el proyecto y luego las exposiciones, el moverlo, se lleva mucho tiempo hacer todo esto. Y el último, hice un último proyecto ahora en México, el tema de madres que van buscando a sus migrantes, a los hijos desaparecidos. Cuando volví de ese proyecto, era con ya mi tarjeta de crédito agotada y diciendo no vuelvo a salir a hacer ningún proyecto más porque no puedo, no tengo ni dinero ya aunque quisiera. Pero son tres meses los que llevo que dije eso y que he dicho no voy a hacerlo. Pero te das cuenta que realmente al final no puedes estar esperando a que te llamen, ¿no?, de los periódicos, porque cada vez más difícil, la verdad es que está difícil el tema de la fotografía. Y entonces, hace una semana o así he retomado un proyecto que hice en 2004, en 2003, mi primer proyecto que hice en blanco y negro, que eran los niños, aquí lo llaman los niños de Guernica. Son los niños que fueron evacuados de España durante la guerra civil, el bombardeo de Guernica. Y fue un proyecto que hice en blanco y negro, son unos 4.000 niños, no sé si gente sabe algo de esto, ¿no? De los niños de Rusia, que se llaman para Rusia. Sí, o sea, pero no, si hay algo que me refiero, pero básicamente si en la Durante la Guerra Civil Española salieron casi un millón de niños. No, lo digo es que no son de Guernica o Guernica, no, ya fue bombardeado, sí, después de ser tomada por... Exacto, pero exacto, bueno, pues fueron en muy pocos meses salieron casi un millón de niños de España. Unos 4.000 fueron en un barco que se llamaba La Habana, fueron a Southampton, en Inglaterra. De eso, cuando terminó la Guerra Civil Española, unos 266 quedaron, bien porque sus padres habían muerto, o porque estaban prisioneros, o porque nadie los reclamó. Pero quedaron allí, esa se formó una comunidad española que todavía, bueno, cuando yo hice este proyecto en 2004, quedaban como 50 o así vivos, y ahora pues la semana pasada volví a retomar, no sé, de pronto pensé que quería volver a tomar este tema, y creo que quedan, de la gente que yo documenté, quedaba solo uno vivo, y quedan unos 10, muy poquito. Pero estoy un poco en eso, en ese proyecto, no sé por qué va a pasar, pero me apetece, pero lo que tú decías, no solo, salieron como 20.000 a Rusia, Australia, muchas, a mí me parece... Un tema muy importante porque yo creo que muchos niños desaparecieron, muchísimos niños, y no se ha hecho mucho de esto. Hombre, yo me da cuenta que ahora, o sea, en estos 2004, o sea, 14 años, ¿no?, que empecé a hacer el proyecto, que lo hice solo para presentarlo para la universidad y tal, con unas fotos,
Tengo que hacer una investigar ahora, porque eso es uno de los pasos, investigar cuando vas a hacer un proyecto, que se ha hecho sobre ese proyecto, si se ha publicado, si no se ha publicado, si se ha tomado un ángulo, buscar otro ángulo para que se pueda publicar, porque realmente al final lo que decimos, tienes que publicarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo sé que este proyecto va a ser, no sé si va a interesar a la gente, pero a mí me interesa. Entonces, pues, sí. Este es el que estoy ahora. Date prisa, que con los pocos que quedan. Bueno, ahora vamos a pasar a que David nos hable de su proyecto Fuchina. ¿Qué queréis que os diga de Fuchina? Bueno, yo creo todo lo que puedas. Pues ahora no, pues si hay que leer o no hay que acordarme de esta receta. Bueno, Fuchina. No. Esto es lo nuevo, Fuchina vale. Normal. Esto es lo que he hecho la semana pasada. Fuchina nació porque tenía ganas de lo bueno, un poquito lo que comentaba antes. Soy un tío bastante, bastante nervioso, bastante impaciente, entonces cuando me pongo a fotografiarlo o algo, pues lo hago muy intensamente. Entonces dije, pues voy a buscarme algo que tenga que ver conmigo, porque si os dais cuenta, siempre fotografías cosas cercanas a mí. Yo no me puedo ir a México, ni me puedo ir a Ucrania, me da algo. Y que lo pudiese espaciar en el tiempo, que fuese 5 días al año y que por mí mismo no tuviese que estar machacando durante 4 o 5 meses, porque yo soy así, y después sin tenerlo acabado lo empiezo a mover porque ya lo vea casi acabado y sí que está casi, pero no está casi, y me pase cosas como lo del mar, y empecé pues a hacer la fiesta con el pueblo. Básicamente también me parece que todos, o me parece un buen ejercicio acercarnos a las fiestas de un pueblo en este país, porque cuesta mucho hacerla, porque ya se ha hecho mucho y se ha hecho muy bueno, ¿vale? Entonces, pero abordarla desde como tú lo ves es otra cosa, ¿vale? Entonces me animé a ello. O sea, no digo que pueblo es, se puede decir perfectamente que pueblo es, pero es que no me interesa decir son las fiestas de tal pueblo, porque es que yo vería todas las fiestas de la misma manera, ¿vale? Sí que aquí en este proyecto se distancia mucho de las otras cosas que habéis visto, pero en el fondo sigue habiendo un cierto silencio, una cierta contemplación hacia la imagen, que es lo que a mí me define. ¿Y por qué se distancia un poquitín? Porque lógicamente son las fiestas de un pueblo. Y yo no. Si ya el silencio no existe por sí, porque tiene una frecuencia, tiene megahercios, y eso no es, el silencio tiene esa frecuencia, ¿vale? Pues imaginar una fiesta. Y si os fijáis, nunca estoy en la zona donde está ocurriendo la fiesta. Ya, bueno, principalmente como siempre llevo la cámara por el medio, cuando me voy a dirigir a donde está ocurriendo lo de la fiesta, pasa algo que me interesa y me empiezo a fotografiar, y cuando llego al otro lado no está. Entonces, pues eso tiene mucho que ver, ¿vale? Entonces es como fotografiar la fiesta del pueblo, pero sin que aparezca el motivo principal, ¿vale? Y visto por mí, ¿vale? O sea, sé que se ha hecho mucho desde Cristina García Rode, don Cristóbal Ara, creo que también Ricardo Casas, en lo del estudio del Levante, tiene cosas de fiestas de pueblo. Pero claro, llevártelo a tu terreno, ahí está la dificultad. Y entre el espacio del tiempo que se me quedaba e intentar, porque es un ejercicio difícil, porque mira que se han hecho en este país fotografías de festividades, intentar llevártelo a tu lenguaje. Entonces me quise animar a hacer eso. Sí, pregunta. Sí, ponerlo. Sí, porque es bueno, esto es lo que me seleccionaron, lo cual no quiere decir que esté contento con ello. A qué hora veréis cosas de que sí que son, las he tenido como anotaciones mentales, ¿vale? De hecho, si vais arriba y tenéis una buena vista y sabéis leer mi letra, porque es más liosa que lo de un médico, ¿vale? Encontraréis por qué hay una foto que se parece a esta que hay aquí, porque a lo mejor me la he comido mucho en mucho tele, o esta porque me resulta interesante y después aparece después otra silla, ¿vale? Aquí es donde se sentaría el obispo cuando viene a oficiar misa. Y luego está la silla donde se sientan las señoras que no tienen donde sentarse para apagar la tribuna, para abrir un desfile, y se ponen sus sillas ahí en mitad de la calle y mola mucho. Es decir, no,
he dado pequeñas pistas en el texto principal del proyecto y en el nombre para que la gente del pueblo que sea, bueno, si sabe, a ver, si siempre he dicho que trabajo sobre cosas cercanas, sabéis que me hace cargar a la luna, hace falta que diga más, pero bueno, el que está en Bilbao no, ¿vale? Para darle pista a la gente de allí de qué fiestas son, ¿vale? Entonces Fuchina tiene un significado para ellos, que tú le dices Fuchina y sabe exactamente lo que es y para lo que sirve. Y en el texto pues hay una serie de palabras que no es el que tenéis allí, sino ese es un poco más explicativo de cómo trabajo, ¿vale? Que definen qué fiestas son. Ahí ya la levantó la mano. Sí, ¿en qué provincias ha sido a todas las carreras que, o sea, aparte de la Murcia, así? No, solamente son las fiestas de un pueblo. Ah, y son, aquí lo que estás viendo son 15 días de trabajo, 3 años, porque no puedo más. Gracias a Dios, porque si no, si durasen 4 meses, tenía los 4 meses aquí. Mira, para ponernos un poco de ejemplo del plan de obsesivo que me pongo, yo la semana anterior de la fiesta, ¿vale? Yo me hablé con esto, digo, no, es que tío, que por la noche me pongo 40 grados, o sea, me puse malo, por la noche me ponía 40 y al día siguiente por la mañana 36. Entonces yo continuaba currando, haciendo texto, un día me sentía más animado, salía a hacer fotos y volvía a mi casa y tenía 39. Luego cuando me puse mejor me pasé 3 días seguidos con migraña y justamente al día siguiente empezaba la fiesta del pueblo. Yo estaba de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche, 9 o 9, haciendo fotos en la calle. No me he dado tiempo a descansar. Pues imaginaos, si durase más la fiesta o si fuesen fiestas del pueblo. Pero realmente con el, en cierto sentido, con el concepto que estás usando, y aunque estás acercándote a algo cercano a ti, lo que dice ella podría suceder. Sí, no, podría suceder. Es que, en otro lugar. Es que lo que me interesa a mí, y me encanta que diga eso, es cómo veo yo las fiestas. Ah, lo que me implica es que cuántas fiestas son. Claro. El hecho de que ella vea solamente una fiesta y se piense que son muchas más, pues mejor. Claro. Igualmente es que si lo hiciera, hostia, es que ahora... Otra pregunta sería, ¿podrías un poco comentar cómo te cambiaste por el encuadre vertical? Sí, bueno, lo del encuadre vertical, arriba lo veréis que hay unas patas horizontales y pongo que está mal, es horizontal. Entonces me la reencuadro para el año que viene, búscalo así, ¿vale? Porque no suelo recortar, y una foto horizontal a vertical, o sea, puedo recortar, ¿vale? Pero convertir una foto horizontal en vertical a mí me da un pambo. No lo puedo hacer. ¿Por qué lo decanté por vertical? Pues lo está pensando este invierno, también lo estuve hablando con él el día que quedamos para preparar un poco la charla. Y creo que mi fotografía se aproxima más al retrato que no a la fotografía. Entonces ya es una manera de concepto de cómo me acerco yo a las cosas. Es decir, yo cuando hacía foto de calle y tenía que hacer una foto a alguien, no le decía, oye, que te hago una foto. No le decía eso, porque una foto se la hace su hija con el móvil. Yo le decía, señora, le voy a hacer un retrato. Y él entonces ya se ponía una pose como diciendo, es que un retrato es una cosa importante, ya no me la hace mi nieta con el móvil. Entonces todo ese significado que tú le estás dando a la palabra, porque las palabras son muy importantes a la señora cuando le estás comunicando eso, también pasa contigo. Si yo lo que cuando estoy fotografiando paso, creo que estoy haciendo un retrato y me esfuerzo para que sea un retrato ya de lo que estoy fotografiando de mí, al final lo acabas haciendo. Y yo creo que poco a poco cada vez estoy afinando más y cada vez lo estoy consiguiendo más. Que sea más un retrato que no una fotografía. Y también porque es que la fotografía horizontal distrae mucho también. Al final. Es a destacar sobre todo que tú consigues en los paisajes, en vertical, porque es muy complicado el poder vertical conseguirlo. Entonces, me parece a destacar y llevar un poco el trabajo, ¿no? Es antiguo que consigues cuando marcas los escenarios, ya no solo los detalles de los sujetos, sino. La que tú quedas. A ver, que también hago un encuadre vertical con un 35 milímetros y eso te da una pequeña, un poco más de amplitud. Por lo cual estoy muy orgulloso porque son 35 milímetros en vertical y no se me caen las líneas. Y recorto muy poco. Eso es difícil de cojones. Oye, perdón. Eso le pones un pin, ¿no? Sí. Aunque ya ha habido algún valiente que se ha lanzado ahí, me gustaría ahora abrir un turno de preguntas para que seguro que de alguna de las cosas que han dicho tanto David como Quintina se os ha ocurrido algo. Y no nos gustaría que os quedaréis con las ganas de saberlo.
O sea, que si alguien se lanza al ruedo, si está muy atrás, que hable alto para que le podamos escuchar, pero no, nos encantaría que hicierais alguna pregunta. ¿Algún valiente? Cuéntanos. Bueno, felicidades a los dos. Y la pregunta al final es para los dos. En tu caso, Quintina, ¿qué factor o factores crees? Porque veo una clara evolución. Yo conocía tus últimos trabajos, pero primero no había visto nada. ¿Qué factor o factores crees que han influido para que haya esa evolución de esos primeros proyectos a estos últimos? Y en tu caso, David, ¿qué factores o factor ha ocurrido para pasar de ese blanco y negro a esto que no sé? No, el blanco y negro no lo abandono. No, vale. Digo, hay una clara evolución en tu trabajo. Sí. Lo que quiero saber es qué factor o factores han influido para esa evolución en tu caso. Pues para mí es lo que fue clara, lo que he dicho antes, hubo casi un cambio en el año 2015. Y yo creo que fue porque trabajé durante 5 años en un periódico, como comentaba antes, donde trabajan muy rápido. Haciendo fotos muy rápidas, que casi no tienes tiempo ni a pensarlas, tienes la foto del grupo, sobre todo que es lo que se busca, ¿no? para este tema, como yo decía, temas sociales, tantas cosas que están pasando, ¿no? Y dejé el periódico, y una de las cosas que me estaba preocupando un poco en la fotografía era eso, que me estaba acomodando a hacer esa foto, que la que te piden y ya está. Con el tema de Chernóbil y con la entrada al colectivo mío de arte, me pasó ese cambio, yo creo, porque empecé a buscar una fotografía que era un poco más pensada, más poética, que tuviera más cuidado de las luces, de los alrededores, de todo, que antes, porque no toco nada, ni limpio nada, ni quito nada, que ni una botella, ¿no? Y empecé un poco y para mí me costó mucho trabajo porque, por ejemplo, fui a Chernóbil, 3-4 viajes, el primero fui, la misma foto que trae todo el mundo, la novia, la no sé qué, la no sé cuánto. Volví y estaba muy contenta porque no veía una foto que a mí no me decía nada. Y realmente fue en el cuarto viaje cuando pero fue eso, un poco preocuparme más del estilo de la fotografía, mirar otros trabajos también, tengo siempre amigos que me recomiendan, que me ayudan a editar, que me recomiendan otros fotógrafos a los que yo empecé a buscar. Yo era un poco más fotografía más artística. Yo creo que ha sido ese cambio lo que ha hecho un poco más. Te tienes que esforzar y salir de tu zona de confort y. Sí. ¿Crees que también ha podido llegar a influir? Porque es lo que yo percibo en tu trabajo, la implicación con las personas, porque creo que en estos últimos trabajos sí que es ahí, y es bonito que eso se perciba en las imágenes, que tu implicación ha sido muchísimo mayor. Que no quiero decir que nosotros no lo haya sido, pero sí que a lo mejor los otros trabajos eran como más de pasada. Claro, no, exactamente. Sí, exactamente, porque como he dicho, por ejemplo, los otros proyectos fueron. Bueno, pero no tenía que ver, porque me he estado 10 días en un sitio, luego estuve, por ejemplo, en Italia una semana. Pero es verdad que el mismo tiempo, pero también te implican más. Son temas bastante más fuertes, te implican mucho más con la gente. Tienes también que ir con mucho cuidado, porque con mucho respeto, ¿no?, a la persona a la que fotografía, y son temas tanto de víctimas de trata como de Chernóbil, que son muy delicados. Entonces, tienes que tener una sensibilidad, ¿no?, que supongo que eso se va viendo, sin que acabo de tiempo. La pregunta era. Es que como la he hecho dos o tres preguntas, yo me despido. ¿Qué factores crees que han influido para que tu trabajo haya evolucionado hacia lo que vale, yo consumo muchas fotos y soy muy crítico, no solamente conmigo, sino que también con la foto que veo. Y bueno, la prueba está que cuando la única fotobook que he bebido, un fotolibro que era bastante, dije, oye, pues a mí no me gusta. Porque si le pongo a exigir lo que a mí me exijo cuando he ido un versionado de portfolio, no pasa. Y no pasaba. Otra cosa que me guste es luego trabajo a fotos sueltas, pero como concepto de libro no pasaba. Entonces, esa misma manera de criticar o de ver el trabajo de los demás, no la aplico a mí. Y yo soy bastante chungo conmigo mismo. Vale, entonces, por eso también dejé de ir a visionados de portfolio. El último que fui fue a la ración y dice, bueno, si ya me estás metiendo caña, pero si ya es que yo me meto más caña aún, esto no me hace falta. Mucha caña
no, y llega un punto que dice, bueno, si ya me estoy en estos puntos de exigencia, de que muchas veces, a suerte y gracia, cuando me he dado a mí mismo manga ancha, me ha dicho otra persona, tío, que se te está yendo la cabeza, y entonces me pasa 3 días llorando. Entonces, pues que no querréis estar en mi pie cuando estoy haciendo fotos y cuando estoy exigiéndome. Ha comentado también que estaba pensando en China hacerlo también. ¿Díptico o uno más? No, era el aquí allí. El aquí allí ahora mismo son las fotos que son. De hecho, estoy pensando en hacer dípticos o no he dejado de hacer dípticos. De hecho, he deshecho los dípticos, lo he dejado todos seguidos y los dípticos me funcionan igual. Quiero decir, es simplemente que están las fotos una detrás de otra, ya está. Pero en el aquí y allí, cuando ves, si piensas en los típicos, te pasaba como en el 1 más 1, que me acuerdo que en una de las charlas que viste, que pensabas, es decir, tú cuando hacías la foto ya sabías cuál era la otra pareja de esa imagen. No, eso no me pasa con los dípticos. Alguna vez, dije que alguna vez me había pasado de decir, sí, esta la voy a utilizar, pero de las 66 fotos que hay actualmente, me ha pasado 5 veces, ¿vale? El aquí allí es una cosa rara. Bueno, la gente siempre me dice, es que tú fotografías demasiado, que siempre vas con la cámara, lo que te estás creando es verborrea visual. Oye, pues la mitad de las fotos son de archivo, y porque siempre las llevo encima, entonces pues... Pues lo he hecho este invierno, las fotos de Murcia son de ahora, de este invierno, pero es que todas las demás son de archivo de que he hecho desde 2014, desde que tengo esta cámara. Entonces, oye, eso está bien, no estará tan mal. Lo que pasa es que también exige estar revisando el archivo, ¿vale? Y cada año revisar, como produces tanto, decir, ¿qué es lo que tengo que borrar? Y eso, constante revisión, que también está bien. ¿Qué? Así te voy a ir a esa curra. ¿Qué pico? Esto es un curro. Que me estoy estudiando aquí fotografía, pensar que esto es un curro. Y ver fotografías de los demás es curro. Y ver y repasar tu archivo es curro. Y no es una. Es arte, ¿no? Pero es que también es curro. Y es una profesión. Y hay que currar y pencárselo. Ya seas fotoperiodista, ya seas artista. Hay que currar. Y cuando piensas que puedes descansar, hay que. Ya está. Ha quedado claro. ¿Alguna pregunta más? Pregúntese. ¿Soy de llevar un proyecto desde el principio al final y luego ya cogéis otro? ¿O lleváis varios proyectos a la vez? No. Yo creo que todo lo que he hecho, creo que para mí sigue abierto. Creo que todo podría volver y seguir. No pienso que estén terminados ninguno. De hecho, me cuesta trabajo. Como decía, lo de... terminar un trabajo y presentar, siempre pienso que está sin terminar. O incluso, como comentaba ahora empiezo uno que estaba antes y vuelvo. Yo creo que siempre está ahí. No sé de la que cojo un trabajo y digo, lo hago, termino y lo archivo. Vale, esto es como lo decía un poeta de los que se tuvo que enseñar. Nunca me sale el nombre, soy muy burro. Yo pienso igual que este señor. Este señor decía que el poema está acabado cuando lo lee. Entonces todas mis fotografías están inacabadas hasta que las vean. ¿Más preguntas? ¿Era la moneda? Lo he dicho. Ahora lo buscamos el Google. Sabemos allá. Bueno, yo ahora he acabado de hacer fotos de Fuchina, las fotos que habéis visto últimas son de este año, entonces las quiero dejar descansar y ponerme a editar de verdad dentro de un mes. Yo me he pasado desde enero para acá hasta el domingo, saliendo todos los días a hacer un proyecto de, aparte de aquí y ahí, un proyecto sobre Murcia, sobre el noroeste. Sobre su mitología, porque es un lugar maravilloso. No sé si lo sabéis, pero Prometeo, no el griego, es del noroeste, es de la Encarnación. El fuego más antiguo hecho por el hombre, en Europa está allí. Y el segundo del mundo está allí. ¿Vale? Luego nos juntamos que las montañas de Moratalla y las de Caravaca no son montañas. Es Tomil, el único titán que no se fue a luchar contra al Olimpo, contra los dioses, se quedó ahí durmiendo y fundó los pueblos que hay alrededor. Y ahí le vamos sumando leyenda tras leyenda. Me he pasado desde enero hasta saliendo todos los días a hacer fotos,
y cuando yo salgo a hacer fotos son todos los días caminando de 10 a 20 kilómetros. Yo voy a descansar y a editar y a ver lo que tengo ahí. Si no tenéis ninguna pregunta más, me gustaría que para terminar la charla, tanto David como Quintina, aunque ya nos han apuntado bastante en sus respuestas, sabemos que siempre a estas charlas vienen muchos estudiantes y gente que está iniciándose en la fotografía. Y nada, que les den un mensaje, a ser posible, de esperanza, no para que salgan corriendo. Siempre que dicen esto, me acuerdo de Gata, hacer caja Doom, salir de memoria, y sensato, subir. Pues de tenerlo que mirar, aparte de que huyan. Currar. Tener mucha cultura fotográfica, pero no solamente mucha cultura fotográfica, ver mucho cine, leer mucha poesía, leer. Eso también es curro, ¿vale? Porque te cambia la percepción de lo que es el noroeste, si entiendes de que Prometeo era ahí, ya lo ves de manera diferente, ¿vale? Simplemente si consigues esos datos, dices, coño, qué maravilloso. Es una cosa que quería decir, que me parece que Quintina y yo estaremos de acuerdo en decirlo, no hemos dado las gracias cuando hemos empezado a hablar. Sí. ¿Ah, sí? Ah, pues yo soy interesante, sí. No he dado las gracias. Pero la gracia no solamente se la quería dar, ahora se lo paso, que ya acabo de decir, no solamente se la quería dar a Gustavo como organizador y a Zendaya como organizador, sino a toda la gente desde que yo conozco, desde los 80 para adelante han estado haciendo cosas para hacer fotografía que en Murcia, y eso implica mestizo, implica a Under Photo, siempre lo digo bien o es medio sí, Under, no, otra vez, no. Vale. Eso implica a Cienojos, a Cienojetes, un montón de gente que está haciendo fotografía aquí en Murcia, básicamente por amor al arte, ¿vale? Porque es el único, me he pateado mucho España y muchos festivales, y es el lugar donde más distancia hay entre lo que se ofrece desde niveles institucionales a la calidad que hay. Y créeme, hay mucha calidad. Yo cuando voy por ahí digo que soy de Murcia, me preguntan, dicen, ¿qué cojones lleva el Segura para que se hagáis los fotógrafos que hagáis? Que continúen esta iniciativa, ¿vale? Y que ojalá que se pueda hacer más, porque es que se está haciendo mucha cosa buena. Bueno, pues yo lo mismo que a ti, ¿sabes qué hemos dicho? Pero sí, también animo de nuevo a la gente, ¿no? A que la fotografía, como he comentado antes, se vive en momentos difíciles, ¿no? Pero que aún así que es muy grata, recompensa mucho y te, no solo a nivel profesional sino personal, y que se puede empezar, como yo dije, yo empecé tarde, pero que se puede hacer, ¿no? Si uno realmente quiere, se puede llegar a hacer todo lo que uno necesita. Así que ánimo. Y que realmente cuando Gustavo organiza, bueno, cuando toda la gente de Alibaba Foto 2016, no hace falta grandes cosas para hacer grandes expos, se pueden hacer expos limoneros utilizando la pareja de la señora también. Pues sí, yo creo que es un buen mensaje para terminar. Al final, pese a las dificultades, pese a la precariedad, yo creo que la creación sigue mereciendo la pena, el contar historias, el acercar otras realidades a la nuestra, el explorar quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser, son todo cosas a las que la fotografía nos puede ayudar. Y yo creo que merece la pena, pese a todo, pese al el desierto en el que a veces nos sentimos, yo creo que merece la pena. Pues si no tienen nada que decir nada más mis invitados, yo os emplazo a la próxima. Vale, voy a dejar que David diga algo y ahora digo. Es que no lo sé, me acuerdo de las cosas. Quiero decir que por lo que habéis venido aquí a buscar y os vaya a llevar póster de la sí. Publicación Fuchina, si os apetece, yo traigo unas fotos, unos pétalos de rosas del año pasado, de cuando sale la Cruz de Caravaca a la Cruz de los Impedidos, le hacen una misa especial en las Clarisas, y es el momento más bonito de las fiestas de Caravaca, porque estas señoras son monjas de clausura, lo hacen con todo el amor del mundo y sin ninguna pretensión. Entonces cuando pasa la cruz por su iglesia y entra, que es una de las iglesias más pequeñas y más humildes de Caravaca, y empiezan a llover pétalos de rosa y bendicen los pétalos de rosa y va a sonar un ángelus y ellas cantan, es un momento mágico. Yo nunca he sido incapaz de poder hacer fotos allí porque me emociono y no soy una persona especialmente religiosa. Entonces todos los años cojo pétalos de rosa y pues estos son los últimos que me quedan del año pasado, que lo he ido repartiendo a gente que aprecio, y si queréis coger, pues coged, pues hablo con Fechina. Por favor, no me quiero coger alguno.
Pues eso, os dejamos con el recordatorio de que Panorama volverá el próximo mes de junio con el trabajo de, con dos propuestas fotográficas completamente diferentes, como va a ser siempre en todas nuestras sesiones, que en esta ocasión, si no recuerdo mal, van a estar a cargo de Fátima Ruiz y de Gómez Selva. No recuerdo el día, por eso no lo digo, pero bueno, estar atento a la página de... Ah, vale, el 8 de junio. El 8 o el 12, no, es un martes, siempre van a ser los martes. Y nada, y también en este mismo edificio, en el CENDEAC, dentro de el día 25, el día 24 de mayo va a haber la primera charla de la segunda, del segundo ciclo de conferencias a cargo de Ander Foto de Full Frame, en el que la invitada será la fotógrafa catalana Rita Puig Serracosta. Entonces os invitamos a que vengáis a verla también. Eso va a ser el día 24 de mayo, jueves. Y nada, y muchísimas gracias por venir.